Shh, silencio, chicos! Esto de aquí es una cría de hámster. Está pariendo, lo queréis ver, a imágenes espectaculares. Mirad, chicos, pues ya está fuera. Ya está entera fuera y ahí la tenéis debajo de su mamá. Mírala, mírala. Nacen con apenas dos gramos y, como veis, completamente rosas y ciegos y completamente indefensos. Dependen 100% de su madre. Mirad, mira, mira, mirad, mira. está pariendo el segundo. El segundo viene ya. Mira, mira, mira el segundo. Mira, mira, mira el segundo, mira el segundo, mira mira la cabeza. ¿Le ves, verdad? Sí. Venga, aquí viene el segundo, fíjate, fíjate. Venga, mira cómo ella lo va limpiando. Está justo a mitad de camino. Venga, aguanta un poco, porfa, que así te ven bien. Te ven bien. Mira, 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 mira. Fuera ya. ¿Lo ves? ¿Eh? Venga, no la pongamos nerviosa, que la atienda a ella. Las hembras de hámster, el parto no es nada doloroso, no es, como en, no es como en humanos. Ellas dilatan muy bien y los cachorritos son muy pequeños y realmente el, 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 la, la fuerza que tiene que hacer la madre es muy poquita para que el cachorro llegue a nacer. Chicos, qué imagen más bonita. Aquí tenéis enganchada por el cordón umbilical a la segunda cría que ha nacido. Este es el cordoncito, el cordón que las une. Y, y aquí tenéis a la primera que nació. Fíjate que con minutos de vida ya está mamando. Voy a ver si consigo apartar un poco y aparto un poco de la patita de la madre. Y aquí ya veis a la primera que nació que la madre ya la está permitiendo tomar leche. Sabéis que el cordón umbilical es la conexión que tiene el, el cachorro con su madre. Durante todo el, el embarazo, durante toda la gestación, por ahí es por donde le llega el alimento al cachorro, por donde se alimenta, por donde por donde van a hacer. Hasta este momento, cuando la madre cortará el cordón umbilical, y, y el cachorrito, pues ya se tiene que empezar a, a conseguir el alimento por el mismo mamando, evidentemente. Y fijaos con el primero de los cachorritos, el primero que nació cómo está mamando y ya se le ve incluso hasta una pequeña bandita blanca. Esa banda blanca que veis es la leche que ya se le marca, está justo por detrás del hígado, en el estómago, la, la leche que se le marca de lo que ha mamado ya. Pues llevamos más de 20 días esperando a que nieve dé a luz porque es una hámster que, bueno, pues justo cruzamos con, con otro macho y bueno, estamos esperando un parto que va a ser inminente. ¿Por qué sabemos que ese parto va a empezar ahora? Pues mirad, ya tiene comportamientos como estáis viendo de hacer el nido. Como veis, empieza a rascar y, y bueno, y empieza a preparar su lugar. En este caso, aunque vosotros no debéis hacerlo, hemos sacado la cestita donde normalmente van a parir. La hemos sacado fuera para que vosotros lo podáis ver en nuestro plató. Nieve está muy acostumbrada a que nosotros la, la manipulemos y la manejemos, pero hay muchas de vuestras mmm, hamsters, sobre todo cualquier otro roedor, eh, no debéis manipular ni debéis interferir nada en, en el proceso de, de este parto. Pero ¿cómo sabemos que va, que va a ocurrir este parto? Pues mira, veréis, voy a intentar mostraros, porque a veces os preocupa si esto es o no es normal, veréis. La zona genital se empieza a manchar de sangre en el momento en el que el parto va a ocurrir. Es parte del proceso normal de, del parto.